Aquí está nuestro futuro, sus hijos. And on behalf of all of our schools, we want to thank you very much. Muchísimas gracias por asistir y estar aquí con nosotros. Gracias. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos, su servidor Diana Quintana y Isaí. Mira, Quincho. De aquí, de Planeta X, estamos transmitiendo en vivo desde el Millennium Park, aquí en este gran evento, Festival del Mariachi 2015. Esto es traído a ti del Mariachi Heritage Foundation. Es un grupo de escuelas que se han unido para revivir nuestras tradiciones del mariachi, para que no se mueran. Aquí están participando diferentes escuelas de la ciudad de Chicago. Como ven ustedes, ahorita están cantando una hermosa canción de José Alfredo Jiménez. ¿Cómo te lo estás pasando, corazón? Pues súper, súper, Diana, me la estoy pasando súper bien al ver la cultura de tu país, México, de verdad. Hermoso ver estos niños talentosos, no solamente tocando el violín, sino la guitarra y también algunos otros instrumentos por ahí, cantando el mariachi. Nos encontramos aquí con Stephanie. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Cuéntanos un poco. Vamos a bailar un baile de concheros, que es de la cultura azteca. ¿Y esto viene de dónde? México. ¿Cuántos integrantes tienen aquí en este momento? Hoy tenemos 20 bailadores. ¿Entre hombres y mujeres? Son 20 hombres y mujeres juntos. Wow, perfecto, gracias de verdad. Vamos a estar viendo todo lo que van a estar haciendo aquí en el Millennium Park. Nosotros reportando para ustedes, somos de Planeta X Live. ¡Y viva México! Y bueno, pues aquí seguimos en el Festival del Mariachi aquí en el Millennium Park. Y ahorita estamos con mi amigo Samuel, que tiene este grupo de danza. Cuéntame de qué se trata y qué tipo de baile ustedes son lo que hacen. Sí, mire, vamos a estar presentando bailes de la Costa Chica de Guerrero. Como le dice el nombre del grupo, se llama Caribbean Mexican Dance and Music. Y vivimos aquí todos en Chicago. Y básicamente nos dedicamos a difundir y a enseñar la danza. Con el famosísimo Mariachi Monumental de México. ¿Cómo están, chicos? Eso es todo. Bueno, aquí nos lo estamos pasando de maravilla. Y a ver, vamos a entrevistar a nuestros chicos tan guapos con estos hermosísimos uniformes que traen. A ver, cuéntenme, ¿desde dónde vienen ustedes? Bueno, somos de diferentes regiones de la Ciudad de México. Algunos nacidos ya aquí en Estados Unidos, pero con padres mexicanos. Okay. ¿Y su nombre de usted? Santos Gutiérrez. ¿Gutiérrez? Chano González. Mauricio Gradilla. Javier Bautista. Mauricio Bautista. Alejandro Hernández. Antonio Osuna. Y bueno, amigos, aquí seguimos en el Millennium Park, en el Festival del Mariachi. Bueno, pues aquí estamos con un gran amigo que es en sí el fundador del Mariachi Heritage Foundation. ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos, ¿cómo te sientes de este gran logro? Muy bien, muy bien. Es mucho. Tenemos más de 15,000 mexicanos aquí en Millennium Park por primera vez. Muy agradecido con toda la comunidad que vino a apoyarnos a celebrar nuestra música, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Hay que ver más de esto, estas ciudades de nosotros y muy contento. Yo estudié en la Davis School, que es una de las escuelas que tienen el programa de mariachi. Y ya de grande, ya de profesional, quería hacer algo para los niños. Una oportunidad que no tuve yo, pero dárselas a los niños que estudien música y que los padres se pueden identificar con ellos por la música. Oye, ¿sí, cómo te sientes del gran éxito? ¿Cómo te respondió la gente? No hay parqueadero, la verdad que fue un rollo para llegar aquí nosotros, incluso para tratar de llegar a los escenarios. Fue, la verdad, que era casi imposible. La gente está bien emocionada y pues, ¿ustedes pensaban que así iba a ser la respuesta de la gente o qué pensaban ustedes? Ya tenemos más de 6 años trabajando esta música aquí en Chicago
Y la verdad sí esperaba, o sea, en la mañana que desperté y vi que el sol estaba afuera, dije, este día nos va a tocar mucho, mucha gente aquí en Millennium Park y está llenísimo, no se puede ni caminar. So, dime dónde se puede comunicar la gente si quieren ser parte de ellos, algunos chamacos que por supuesto, ellos pues quieren empezar a bailar, quieren empezar a ser parte de un mariachi. Claro, estamos muy activos en las redes sociales, Mariachi Heritage Foundation en Facebook, Mariachi HF en Twitter. Nos pueden visitar nuestra página mariachiheritagefoundation.org. Y bueno, pues aquí seguimos transmitiendo desde el Millennium Park en este hermoso dominguito, aquí festejando el Festival del Mariachi. Y bueno, tenemos casa llena, fíjense que estamos aquí con una enjundia porque aquí la cultura mexicana sigue y dice, sí, aquí estamos presente. Cuéntanos a nosotros, oyentes, ¿cómo te la estás pasando? Muy bien, Diana, me la estoy pasando súper bien aquí en la cultura mexicana, de verdad. Esto está lleno total y de verdad que muy contento de poder aprender de esta cultura. Y fíjate que sí, déjenme les cuento que no hay parqueadero, aquí se agotaron todos los espacios, aquí está llenísimo, la verdad que hay gente dentro, hay gente fuera, está gente parada, sentada, acostada, no hombre, aquí están haciendo acto de presencia en este hermoso evento. Bueno, Diana, ¿qué te parece si nos vamos por ahí para ver qué es lo que la gente piensa de este evento? Me parece perfecto, ¿qué te parece? Tú te vas para allá y yo para acá. Síguenos, claro que sí, vámonos. Me muero. Tenemos unas personas que están aquí disfrutando de este evento. ¿Cómo se llama? Verónica. Raúl. ¿Y cómo se la están pasando hoy? Muy bien, escuchando la música aquí del mariachi. Muy bonito. Y apoyando a la familia y a toda la gente latina. Aquí nos encontramos con Michelle Pantoja. How do you feel being here? I'm so excited to be here. I was so happy I was able to make it. And seeing everybody perform with their pretty dresses and their excitement and this enthusiasm and passion, it made me like be so proud to be Mexican. Where are you from? Where are your parents from? Jalisco. Hoy nos encontramos con dos chicas disfrutando este gran evento al mariachi. ¿Cómo está? Muy feliz, yo no soy de México, pero la música mexicana me llega al corazón. Es un arte folclórico que debe pasar de generación a generación y estoy muy contenta de ser parte de este folclore hermoso. Gracias. No, gracias por compartir. Aquí tenemos también a una amiga aquí que nos pueda compartir cómo se la está pasando. Ay, más feliz que nunca porque estoy escuchando todas las canciones de mi tierra y estoy muy feliz para felicitar a México. ¡Porque viva México! Y cuéntame tú, ¿has venido a varios eventos como este? Sí, la verdad, sí. Bueno, siempre llevar la cultura es algo muy importante, ¿no? Siempre que estamos fuera extrañamos casa, entonces siempre estar viendo para bailar y para cantar, aquí siempre estamos apuntados. Y a ver, ¿algún día ustedes han participado en alguno de estos, bueno, de esos bailes o algún tipo de mariachi? ¿Alguno de ustedes toca algún...? ¿Oh, sí? Sí, estuve bailando hace tiempo en Puebla. Bailando, ¿qué tipo de baile? Desde concheros hasta Jalisco, Veracruz, un poco de baile, ¿verdad? De todo. No, no, no. A ver, danos así, así, ándale, un ejemplo, ándale. Un aplauso, bueno, esto es algo de lo que ustedes pueden venirse aquí a divertir y ver aquí en este hermoso día, aquí en el Millennium Park, festejando el Festival del Mariachi. Bueno, mi gente, ya llegamos a este gran final y de verdad que fue un privilegio compartir contigo, Diana, en este día tan hermoso del Día del Mariachi. Muchísimas gracias, igualmente, y la verdad que sí, desgraciadamente ya estamos ya para retirarnos en este evento llenísimo, como ven ustedes, no se puede ni parar para seguir entrevistando a las personas, es imposible, que la verdad que este es un orgullo que se haya llenado tanto así, que la gente siga viniendo aquí a recuperar nuestras tradiciones mexicanas. Y bueno, pues ahora sí, ¿qué te puedo decir? No nos decimos hasta nunca, sino hasta muy pronto. Y esperamos que nos sigan acompañando en este tipo de eventos. Recuerden que hay que seguir alimentando las tradiciones mexicanas. ¡Arriba el mariachi! ¡Arriba todos los bailes folclóricos! Bueno, gracias a Planeta X Live por ser parte siempre de poder cubrir estos eventos. Así que nos despedimos de ustedes. Yo soy Isaí Mina Quincho. Y Diana Quintana transmitiendo para Planeta X Live.